entero. Como siempre, son hijo nuestro. Es para Diego Maradona porque el número uno es este, mirá. Es para vos, Diego. Sequeira ya tiene el ok de Darío García y Luis Trucco, los jueces asistentes. Se prepara para levantarse el telón del primer acto. Maceratesi, Carracedo. Por allí aparecía Gaitán. Se venía intentando el uruguayo Vespa. La pelota la tiene Gaitán. Allí está Vespa. El que aparece es el vasco Arruabarrena. Exigido. Le entraba esa pelota en lateral Capelletti. Ya la tiene Juan Román Riquelme. Abierto Guillermo en la derecha. Allí va Guillermo. Sobre él Pérez. Sigue Guillermo. Riquelme. Palermo en el área. La revienta David Charles Pérez. Por ahí cruza para tranquilizar a Boca el colombiano Bermúdez. Ya la tiene el zurdo Samuel. Abierto en la izquierda aparece el vasco Arruabarrena. Prefiere con Hugo Benjamín Ibarra. Allí va Ibarra. Maceratesi es el que lo está apresando. La pelota la tiene el Pepe Basualdo. Samuel. Llegará para Martín Palermo. A la marca Marcanals. Hay lateral que favorece a Boca. Intenta Gaitán. Maceratesi la espera. Viene para Maceratesi. El Rafa que lucha con Ibarra. Qué bien puso el cuerpo el Rafa. Sigue el Rafa. Allí va el Rafa. Va el Rafa. Arruabarrena. En dos tiempos quería atacar Córdoba. Se despierta el equipo canalla y tiro de esquina. Desde la derecha para Central. No la pudo retener Córdoba. Una pelota que le pica antes. Bien aguantado con el cuerpo por Maceratesi, a quien vemos la llegada de Ibarra. Canal ya está en el área. Baja Palermo para tratar de controlar. Saque del arco, ¿no? ¿Qué? Y aquí tenemos otra vez el tiro de esquina. Una pelota que roza en el jugador de Central. Estamos llegando a los 10 minutos iniciales del encuentro. Aquí en Rosario, Central 0, Boca 0. Tocaba Rivarol, arranca Gaitán. Se viene Walter Gaitán. Qué bien la hizo Gaitán, Samuel, que no puede. Señoras y señores, se viene el gol. Sí, gol de Central. Gol de Rosario Central. Señoras y señores, el Rafa Nazareno Maceratesi dice que Central le está ganando a Boca por 1-0. Ve bien dónde ubicar la pelota, abre los ojos, elige
Ahí le va a pegar con la cara interna de la derecha, colocando el balón al costado de Córdoba, que se había jugado sobre el otro lado. Muy buena la maniobra de salida de Gaitán. Perfecto el pique de Maceratesi, que le está sacando ventajas a los centrales de Boca con un movimiento muy inteligente. Allí estaba luchando el jugador Capelletti. Se viene Capelletti, sigue Capelletti. Y ahora Carracedo, sigue Carracedo. La pedía Rivarola, prefiere con Gaitán, que vino ahí frente a Chicho. ¡Gaitán! Vuelve a avisar central y el Lobo. Saque desde el arco para Boca. Ahí está buscando el perfil para pegar el derechazo Gaitán. Obsérvese que quedan jugadores adelantados en central que habían picado esperando el pase. Viene para Gaitán. No pudo Basualdo, tampoco pudo Serna. Qué bien la hizo Walter Nicolás. Gaitán. Casi le quedaba a Caña. Y el rebote es para Palermo. Aquí está Martín Palermo. Caña, caña, caña para el empate. Caña para el empate. Caña para la zurda. Penal, 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 penal. Penal para Boca. Allí va Caña entrando al área. Cruza la pierna de tiempo el jugador de central. Y Caña se tira. Se viene el penal para Boca en casi 33 minutos. Consejos de Hernando para Buljubasic. Llegará el zurdazo del Loco. ¡El Loco! Martín Palermo, central 1, Boca 1. Allí va Palermo, le pega fuerte y al medio. Cuando se movió el arquero no había ninguna posibilidad de alcanzar ese balón por la fuerza con que le pega Palermo. Allí se mueve el arquero, alcanza a tocar la pelota, pero se había lanzado demasiado rápido sobre su izquierda. Se había pasado casi. Se viene Boca con Ibarra, con Guillermo. ¡Qué bien la hizo Escobillón! Allí va Escobillón, el arquero, Caña, gol. ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! Hace un minuto a Dieguito le hicieron el penal. Y ahora da vuelta el partido. Diego Caña. Central 1. Boca 2. Así como venía, le da Caña después del rechazo con los puños de Buljubasic hacia el centro, hacia el medio. Después de una muy buena maniobra de Guillermo, que no termina de pegarle bien a la pelota. Sin embargo, Buljubasic la saca para el borde del área y allí va el pelotazo de Caña. El zurdazo del volante número 8 de Boca. Le entró esa pelota a Buljubasic. Señoras y señores, se baja el telón de este primer acto. Boca en la lucha por el campeonato. Estaba ganando Central 1-0. Boca está ganando 2-1. Nos disponemos a vivir el segundo y último acto. Ya está Juan Román Riquelme, ya está Martín Palermo. Boca aquí en Rosario le está ganando a Central por 2-1. La orden de Sequeira, Riquelme, Ibarra. Cambios en Central. Sin cambios. Modificaciones en Boca. No hay. Un abrazo para el Guille, que se mejore el Guille. Señoras y señores, Rivarola por aquí aparece. Walter Nicolás Gaitán. Está intentando Vespa. Allí la pelota le va a quedar a Capelletti. Otra vez el Yorugua. Rebotaba en Diego Caña. Hay lateral en el arranque del segundo tiempo para Boca. Mete el bajo a Arruabarrena. Quiere, pero no puede Riquelme. Gana Cristian Ricardo Daniele. Intenta Carracedo. Allí va Carracedo. Frente a él está Arruabarrena. La pelota es de central.
¿Quiénes están amonestados en Central? Canals y Capelletti. ¿Y en Boca? Serna. Este es Diego Caña. Quiere cambiar para Ibarra, Rebar, ganar la pelota Arias. Aquí está Arias, viene comparando el Rafa. Sigue Arias para el Rafa, para el Rafa, para el Rafa. Le quedó para la zurda. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Central! A los 13, otra vez el Rafa, sí. Rafael Nazareno, Maserati, sí. Central 2, Boca 2. Cuando Boca parecía lo tenía asegurado, se equivocó Caña al cruzar la pelota. Se la llevó Arias para Maceratesi, el arquero que llega tarde a este palo. Y por ese agujerito entre la mano derecha hay un Córdoba que reacciona tarde y alcanza apenas a rozar la pelota, pero cuando esta ya inevitablemente se metía en el arco, alcanza a Central el gol de la igualdad. Había hecho muy poco Central en el segundo tiempo. Samuel Basualdo Barijo Calvo, lateral para Boca. Riquelme Arruabarrena, casi 42 minutos. Esto sigue 2 a 2. Aquí está el Vasco Arruabarrena. Barijo espera el centro. Palermo también. Riquelme para el Vasco, Calvo, gana metros sobre la izquierda Boca. No consigue la pelota Central en estos últimos minutos. Boca lentamente se ha metido en el campo contrario. Arruabarrena, por allí aparecía Barijo, la pelota ya la tiene el Chicho Serna. Lo vienen agarrando Palermo, viene Martín. Sobre la hora, culo de campeón, Martín Palermo. Boca 3, Central 2. Vean ustedes, un suicidio de Central, uno contra uno en contra de Palermo. Cuando Palermo va a ir a buscar, lo tenían tomado, ni así lo pueden sacar de la línea y de la posibilidad de cabecear esa pelota dejándose en el aire. Realmente una definición estupenda por parte de Palermo. Serna, totalmente tirado a la izquierda. Palermo. Carracedo marca traverso, llegaba Ibarra, el rebote le va a quedar a Arias. Se desespera Bermúdez, la última para el Lobo, la última para Central. Samuel, tiro de esquina desde la izquierda. Le pide la Buljubasic que también vaya al área. Señoras y señores, dramático final. Aquí en la cancha de Central, ya se cumplieron los 2 minutos. Sale Córdoba, va a ganar Boca, ganó Boca. Señoras y señores, Boca acaba de ganarle como visitante a Central por 3 a 2 y sigue acariciando el título. No se puede ligar más, ¿no? No, todavía falta, no tenemos que creer que ya hemos logrado algo, tenemos que estar tranquilos. Es una victoria que creo que era lógica y creo que Boca jugó mucho mejor que Rosario. Si yo pienso que eso es ligar, jugar bien, yo creo que Boca hizo un muy buen partido hoy.